Brother, una de las cosas que, siguiendo esto, de estoy buscando en mis notas, ¿sí? Los featuring, ok, ahora quiero que tú me digas como qué canciones tú dirías de este disco. Mencióname una canción que tú dirías, o una o dos canciones, las que tú tengas en tu mente, que tú dirías, esta canción yo la pondría por esta en el disco de yo hago lo que me da la gana. Te voy a dar mi ejemplo. ¿Quieres que empiece yo o empiezas tú? No, yo puedo empezar si tú quieres. Lo que pasa es que a mí se me hizo bien difícil con sacar canciones de yo hago lo que me da la gana. Ok, pues yo, empieza tú, dale. Como te dije, se me hizo bien difícil sacar canciones de yo hago lo que me da la gana. La primera sí que saqué fue la de con My Towers, fue la primera que saqué. ¿La cambiarías por cuál? ¿Por cuál? La My Towers la cambiaría por la de Yandel. Oh, la de Yandel, fíjate. Featuring. Está bien. Featuring por featuring me gustó. Pero lo que había hecho desde el principio, a mí My Tower me hubiera gustado que fuera una canción más romántica, que no hubiera sido tiraera. Por eso cambiaría esa tiraera por un más romántico. Oh, ya entiendo por qué piensas así. Pues fíjate, yo cambiaría esa también, pero la cambiaría por el concepto. Roncaera por roncaera y me iría por Bendiciones. Por Bendiciones. Me gustaría que fuese Bendiciones. No escojo Ronca por el hecho de que Ronca es más informal. Como que pensando, yo como pensando como si el disco fuese mío, y diría como que agarrar un tema que esté completo, que se sienta con un cuerpo sólido, me iría por Bendiciones, porque Ronca es, ¿sabes? No es algo que yo digo, no es un tema sólido, está nítido, pero no tiene ese cuerpo y esa densidad que tenga esa canción en un disco como lo es Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, que es un concepto, y las canciones están duras, durísimas. Yo me iría más por Bendiciones, que es una roncaera mezcla con Agradecimiento, pero es una roncaera sólida. Es una roncaera sólida para sustituir ese featuring como tal. Ahora yo voy a escoger una y después tú escoges otra. Yo cambiaría. La Demora. La Demora. Que se llama. ¿Cuál es? Pues se me olvidó. No me apuntó. Una vez. Algo así. Ah, una vez. Ah, ok. Sí, la que está antes de Zafaera, ok. Pues una vez yo la cambiaría. Hablando de romantiqueo y featuring, ahí yo pondría Más de una cita de Zion y Lennox. Y con Zion y Lennox. Ese romantiqueo me gusta mucho. Porque yo veo que el featuring Zion y Lennox, aunque Lennox no tiene partes memorables, pero puede ser un efecto de que tengo que escucharla bastante como para agarrar su parte, pero Zion le metió duro, Bad Bunny le metió bien duro, y no dudo que Lennox también le haya metido, pero en verdad no tengo algo como que yo diga, wow, como que algo, Lennox le dio duro. En cambio Mora, que tal vez tenga sus méritos, sea un duro, pero yo no soy fan, no lo conozco, y lo conocí ahora, y conocí de que le escribió Soleado, por lo menos el coro. Una de las cosas que no me agarró mucho Mora fue porque es que en verdad estaba como apagado, era como una canción. Yo sentía que yo estaba escuchando el disco de Bad Bunny hasta que llega esa parte de Mora, y siento como que una desconexión del concepto de lo que yo hago, lo que me da la gana, en esa parte como tal. Yo la cambiaría, una vez yo la cambiaría por la de Don Omar. Y la razón por la que cambiaría la de una vez es más o menos también tu misma razón. Mora, me gustó
coro, pero las otras líneas de él no me inspiraron mucho, y considero que también, como tú dices, Bad Bunny y esa canción pues le hicieron el coro, el puente, las líneas de Mora, que todo fue Mora al principio, y entonces al final las líneas de Bad Bunny, con Bad Bunny entonces cantando un poquito el coro, que tal vez si lo hubieran entrelazado después del coro y el puente, pues el chanteo de Bad Bunny, y después entonces el de Mora, tal vez me hubiera gustado tal vez un poco más, tú sabes, pero como tú dices, la canción tú la puedes dividir como en dos, la puedes dividir y... Sí, sí, la segunda parte. Y yo creo que eso en cierta manera como que no hay una desconexión, mano. Y eso es el efecto que estábamos hablando anteriormente en el episodio anterior, que es como que estos featuring que es X y Y, tú sabes, se nota que X escribió X, Y escribió Y. Y eso como que no, hay una desconexión clara, y parte de la uniformidad que tiene Bad Bunny es bien, bien marcada. Y yo creo que muchas veces en los featuring que él ha hecho con otros artistas se nota lo que escribe Bad Bunny, porque como por ejemplo la de PJ Sinzuela, Ñejo, y él se nota bien brutal que uno escribió una cosa y otro escribió otra. La parte de Pille, la Añejo, sí, se nota. Se nota bien brutal. Entonces, la otra canción que tú cambiarías del disco de Yo Hago Lo Que Te Me Da La Gana. Mano, después de esas dos fue que se me hizo difícil seguir sacando canciones de Yo Hago Lo Que Me Dé La Gana. Yo tengo dos más, sacaría otra y no es porque no me guste, mano, es porque como que ya como que no la quiero escuchar, mano, más nada. La de Sech. Ignorante. Claro. ¿Cuál la cambiaría? ¿Cambiarías por featuring o por canción solo? La cambiaría por solo, porque ya cambié dos featuring. La cambiaría por tu favorita del disco de las que... ¿Qué? Sí, mano, yo estoy de acuerdo contigo, mano. Yo cambiaría Ignorante y me iría por Bye Me Fui. Sí, me iría por Bye Me Fui. Punto. Yo miré por Bye Me Fui, mano, en verdad que sí, considero que esa canción debería estar en el disco. Sí, sí. Y fíjate, una de las cosas que yo cambiaría, otra canción que yo cambiaría, y pues nada, Ignorante yo no tengo nada que decir porque Ignorante está dura, pero una de las canciones que yo cambiaría es Vete. Porque siento que Vete e Ignorante se hubiesen quedado nítidas en singles. Sí, como Calladita, o la Desecha en el disco de Sech. Son durísimas solas, como que no están como que para que estén en el disco de Yo Hago Lo Que Te Me Dé La Gana. O sea, es como que no las veo ahí. Y siento, por lo menos siento, que yo cambiaría esa. Ya me cogiste el Bye Me Fui, ahí estoy como que pensando cuál poner, pero en realidad no, yo pondría Tranquilo, Para Romperla, yo pondría para romperla, Bendiciones, como la que yo te dije en la otra, la de Don Omar. La quinta que yo pondría, yo puse cuatro, ¿verdad? Sí, yo puse la de Yandel, puse la de Don Omar, puse Bye Me Fui, Bendiciones, la quinta que cuajaría, y tú dijiste la de Zion y Lennox también. Sí, yo dije la de Zion y Lennox, dije ahora para romperla con Don Omar, cambiarla por Vete, Bendiciones, y ¿cuál más? Yo creo que me fui contigo con la de, ¿con cuál? Con ninguna. Yo me fui contigo con la de Ignorante. Bye Me Fui. Bye Me Fui, exacto. Bye Me Fui.
Ahí sí. La quinta que yo cambiaría, bueno, no sé por cuál la cambiaría, pero la trataría de poner al disco, será la de Nicky. Pues fíjate, la de Nicki, yo no la pondría. Yo no la pondría yo hago lo que me da la gana, ¿no? Como que no me. Yo la de Zion y Lennox no la pondría, yo pondría la de Nicky. Ok. Y yo creo que es una buena opción porque a la gente le está gustando Está brutal, bien, hermano. cuadramos con cuatro y en la quinta diferimos, está bien, no hay problema. Exacto. ¿Cómo se siente? Ah, la de J. Cortés, pero esa no. Bye, me fui. Sinceramente, yo traté de cuajarlo ahí a 5 y no sacar más nada ni poner más nada. Lo traté de cuajar a Ajá, no, 5. no, yo creo que está bien ahí. Yo, en verdad es como que cambiar. Vete, ignorante. Puesto para guerrear. Pagajeal una vez. Y una vez, Esas esas cuatro. cuatro canciones son las que serían bueno sacar y poner una de jugar entre esas canciones. Y siento, por lo menos ese es mi sentir, como que sí encajan bien con el concepto. O sea, las que acabamos de mencionar todas, caen bien brutal con el concepto de yo hago lo que me da la Yo gana. creo que por lo menos con las cuatro que cuadramos los dos, yo creo que esas Sí, son las cuatro que son. claro, demasiado. Y puede ser que sean, que sea, nosotros escogimos una de Roncaer, que fue Bendiciones. Romantiqueo y Perreo, que eso fue Mayon, sí, estaba súper nítido. Y yo creo que le daría un toque, fuese más sólido aún. El disco, mano, con esas canciones, que no estoy diciendo que está sólido, porque de verdad que es imposible decir que no, pero pues está, a mí me encantó. Los featuring del disco como tal, que tenemos Don Omar, Jhené Cortez, Nicky Jam, Gabriela y Yandel. Son 10 canciones, 5 featuring, 5 solos. Eso es algo que también te deja saber que el disco como tal no tiene un concepto. Sí es las que no iban a salir y puso un cover art que va a tono con que me deja saber que el disco no tiene un concepto. ¿Por qué? Porque te está diciendo, estas son canciones como que regaditas puestas en un disco. Hay dos Como lo que canciones hace. que hasta ni siquiera tienen nombre. Exacto, exactamente. Y eso es lo que me deja saber que no tiene un concepto como tal, que fue un Como por que siempre, como yo hago lo que me da la gana, que ya él tenía un concepto en la mente de qué canción iba a ir aquí, qué canción yo quiero primero en el disco, qué canción yo quiero que le siga, qué canción es la cosa. yo quiero con qué canción yo quiero terminar, ¿sabes? Exacto, y eso, es bien importante hacerlo saber porque están como que hay gente, tú sabes que siempre están los haters o están la gente que simplemente quieren hacerse ver y pusieron un dibujito como que cuando un caballo está bien hecho y a última hora tú tratas de terminar el caballo está como que medio tricky. Y están los tres discos, por siempre. Y yo hago lo que me da la gana, como el caballo que está bien hecho y lo apurado. El disco este, los que no iban a salir. Y yo creo que es un ejemplo. Y yo creo que para darle una nota positiva a esto que están hablando y criticando. Es como que cuando te hablan de concepto versus disco, esto sería un ejemplo. Como que un disco no se siente un concepto porque son diferentes canciones que tú las puedes sacar como single y siguen siendo canciones separadas. No tienen algo que lo amarre. Que no tiene eso. Yo a mí me gusta mucho ver Food Network.
Y una de las cosas que yo aprendí, yo no sé cocinar duro, pero me gusta ver Food Network. Una de las cosas que yo aprendí cuando ellos hacen el plato y el vocabulario que ellos tienen y la forma, y es bien competitivo, muchos programas competitivos que me gustan en Food Network hablan de que el plato de comida, puede estar buenísimo. Pero si tú haces una carne, un arroz y tal vez pongas unos vegetales, puede estar todo bien bueno, pero no se siente como un plato que tenga uniformidad o tenga algo que los pegue, que eso sería la salsa, algo que haga es la cosa, que como que lo junte, que todo coja conjetura, sí, sí, es la cosa. Y yo creo que eso es el ejemplo que yo puedo, que me viene a cambiar la mente, es como que el disco como tal, la gente está diciendo que no me gusta, no, pero es eso, es que en verdad la gente son unos jíbaros. O sea, esto se ha hecho por los siglos de los siglos, esto no es Bad Bunny rompiendo estereotipos, no. Y él lo especifica, estas son canciones que se habían escrito, se habían pensado para el disco y no salieron. Eso han hecho otros artistas, no necesariamente artistas latinos, pero artistas de Europa o de Estados Unidos lo han hecho. O sea, canciones que pensé para este disco, pero no salieron, las tiro ahora. Como se les llama también un disco de sencillo, eso sí existe, no es un long play, es un disco de sencillo que tiene... A veces solo tiene hasta 5 canciones. Exacto. A veces tiene canciones en vivo. A veces tiene canciones que son de otros artistas. O sea, covers que son de otros artistas. Y eso es lo que hizo Bad Bunny aquí. Eso no es un disco, como te dije ahorita, pensado como por siempre, como yo hago lo que me da la gana. Es específicamente un disco de canciones que se pensaron, pero al final del cabo, por cierta u otra razón, no salieron al disco de por siempre. Y yo estoy seguro que si no fuera por la pandemia, por lo que estamos pasando ahora mismo, este disco de las no saliera. Tampoco hubiera salido, porque lo hubiera sido un regalo. En otras cosas, él estuviera haciendo conciertos, él estuviera de gira y no tuviera el tiempo para terminar tampoco esas canciones. Exacto. Ahora, debido a la pandemia, tuvo el tiempo para terminar las canciones, los otros artistas también pudieron sacar el tiempo para terminar las canciones y las canciones se terminaron y por eso decidió sacarlas. Y nos dieron el dulcecito para entretenernos, mano. Eso está súper cool. Es como un disco de sencillos. Es un disco con 10 sencillos. No. Exacto. Con conjetura, como fue por siempre, como fue yo, lo que me da la gana. Y la gente no entiende una cosa tan sencilla como esa. Sí, no, y no es que él hizo una mierda a última hora. Uh-huh. Estas canciones ya las tenía escritas, ya las tenía pensadas. Claro. Lo que pasa es que por cierta u otra manera o cierta u otra razón no se habían completado o no se decidieron poner en el disco de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Exacto. Y él la sacó para que, porque todavía seguimos en cuarentena, pues para que la gente disfrute de un poco de música nueva. Es la cosa. Y yo creo que a medida que el disco como tal, y lo nítido es que las canciones en YouTube están con un programa, como habíamos mencionado en el episodio anterior, es que, que estaba como si fuese un programa de estos que tú grababas los discos y los pirateabas y cogías diferentes canciones que te gustaban. Canción de aquí, otra de este disco. Eso mismo, mano. Este es mi playlist, lo que quiero escuchar hoy. Es la cosa, mano. Te lo está dejando saber. No tiene concepto. Esto es una canción de sencillo lo que estás diciendo. Y que yo creo que a medida que vaya a pasar el tiempo, ahora mismo que estamos grabando esto, de las canciones más pegas, o por lo menos la que a la gente rapidito le gustó, que fue la de Nicky Jam. Yo creo que también a medida que se vaya sonando más la música, va a tener el efecto, como nos ha pasado a nosotros, de que otras canciones como que suban más. Pues yo hago lo que me da la gana, pasó lo mismo. Todo el mundo al principio que zafaera, hasta que es la cosa. El disco completo y se empezaron a darle cuenta que había otras canciones también que estaban bien duras. Después un cagado nada más, tú sabes que... Eso es la cosa.
Es la cosa. 20 canciones, te tenías que dar el tiempo para escuchar esas 20 canciones. Acá son solo 10 canciones y la mayoría de las canciones no duran más de... Ni, algunas no llegan ni a 3 minutos. Yo sí, creo que 4 exacto. O 5 no llegan ni a 3 minutos. ¿Y cómo tú dirías que el disco está más inclinado? Yo siento que está como que más inclinado al romantiqueo, pienso yo. Yo considero también lo mismo. Más de 5 canciones son romantiqueo, sí. Perreo. Exactamente. Una de despecho. Tira, exacto. Yo hago lo que me da la gana en más tiradera, como con la de Anuel, la de exacto. Mike Towers, la de Kendo con Arcángel. O sea, entiendo que es más tiradera. Es la cosa. Sí, porque si tú te das cuenta, si tú lo puedes dividir, es como que la primera mitad perreo, romántico, despecho, que fue yo creo que una o dos, y después la otra mitad, terminando, creo que fue con la roncaera, tiraera, y después agradecimiento. Perreo y después al final, ¿sabes? El agradecimiento que está buenísimo. Entonces, una de las cosas, la que menos te gustó, eso está bien difícil. La que menos te gustó. Estoy entre dos más. ¡Ay, qué bochinche! Dime las dos, dime las dos. Pues, mano, dime una y yo te digo una mía. Ok, te voy a decir, si ella sale, la primera, la número uno del disco. Si ella sale, fíjate, yo, cuando yo pensé en la misma pregunta que te hice, que fue como que la menos que te gustó, yo pensé primero esa, pero yo comencé a escucharla y como que salí de esa zona, de que, no me gusta. Fíjate, hay algo me gusta, que me fiel. Es que, es la menos, sí, exacto, la menos que te gusta. Todas me gustan, pero tiene que haber una, por eso se me ha hecho tan difícil. Pues mira, brother, yo te voy a ser sincero. Si me voy con la menos que me gusta, la tengo menos otra, como te dije. La menos que me gusta es ya entre van. Las dos serían En Casita y Si Ella Me Sale. Yo me voy más con En Casita, porque es que yo decía Yandel, mano, pero es que esa canción me gusta, mano, me gusta, tú sabes, me gusta más. La otra con la que yo estaba diciendo era con Jonka, sí, también. No quería decir Si Es Casita, porque iba a ser la excusa de que ya la había escuchado y las otras son nuevas, ¿me entiendes? Por eso no quería decir. Bueno, casita, ¿me entiendes? Pues si es así, ¿sabes? Yo también me voy con Jonka, pero en verdad es como que la menos que me gusta, y está difícil porque todas me gustan. No es como que estoy diciendo, En Casita es una mierda, porque no lo es tan nítida, a mí me gusta. Así que yo me iría más primero En Casita y después Si Ella Me Sale. Porque es que en verdad yo había escogido originalmente la canción con Yandel. Pero vuelvo y te digo, me sucedió que escucharla varias veces, Si Ella Me Sale me gustó, canción con Yandel me gustó, así que mi pensamiento es contramano, la de Yandel está más dura que Si Ella Me Sale, así que hermano, esto fue con lo más que dije antes de que tú me enviaras el link. Yo lo que estaba escuchando eran esas dos para ver si me decidía por fin por una, pero no pude. Eso es inevitable, hermano, eso es inevitable, es difícil. Porque vuelvo y te digo, todos los trabajos que ha hecho Bad Bunny me ha encantado. Y cuando me apesta algo, porque me sucede el efecto de que yo lo quemo bien brutal y después como que me retiro del disco y como que me pongo a escuchar otras cosas y vuelvo y lo revisito, porque pues en verdad yo me juqueo, mano, me juqueo y me lo estoy igual, disfrutando. Me quedo con dos o tres canciones nada más y dejo de escuchar el resto del disco hasta que entonces vuelvo y me dan ganas de escucharlo completo, así. ¿Qué plataforma digital tú escuchas los discos? Si escuchas, ¿tú lo escuchas en tu teléfono, en tu carro? ¿Cómo tú lo escuchas? Lo más que escucho es en el teléfono, en el carro. Si estoy aquí en casa, pues paso entonces el teléfono al televisor. Si estamos en la piscina. ¿Pero qué plataforma usas?
Por lo más que uso es YouTube. YouTube, ah, YouTube. Yo escucho, yo lo hago por Spotify. Hermano, que vamos a hacer un playlist, brother. Vamos a hacer un playlist, como que no sé, esto es una idea que me vino así loca. Hacer un playlist de las canciones de Bad Bunny. Sería cool, hermano. Hacer un playlist. Esa idea no la tenías escrita en los jeroglíficos que tienes ahí en No, la no, libreta. en este crical no, hermano, pero sería nítido hacerlo como que en Spotify y en YouTube. Me gustaría hacer como un playlist. Playlist. Nada, pero Escucha eso bien, es. me gusta, me gusta, me gusta. Pues nada, pues eso lo hablamos después, pero me gustaría hacerlo. El rating del 1 al 10, 1 siendo bien mínimo 10. Yo le daría, mano, en verdad yo le daría 11, Mano, mano. yo me fui a pasar lo más justo posible. Me fui 9.5 de 10 porque, por lo que estábamos hablando ahorita, Así. porque en cuestión a discos, obviamente como él saca el disco de repente, las canciones son, pues no tiene la cohesión que tienen los otros discos. Es Exacto. por la única razón que no le daría el 10 completo, pero sinceramente se lo merece también el 10 como quiera, tú Sí, sabes. mano, Pero sí. para dar la crítica, tú sabes, y es una crítica constructiva, no es ninguna mala Sí, crítica, no, tú no, sabes. es lo que estamos acostumbrados también. Exacto, se sabe. Por eso yo puedo entender la gente que está criticando eso, porque tal vez escuchan el disco y lo pueden sentir hasta como un disco incompleto. Pero no es que esté incompleto, es que es un disco que no estaba pensado, es algo que salió de repente para que la gente pudiera disfrutar música nueva en esta cuarentena todavía, ¿sabes? Exactamente, exactamente. Y compararlo, si yo lo compararía, básicamente tiene los elementos que yo digo que son justificables, que tiene los elementos que tiene el disco yo hago lo que me da la gana, Exacto. La mayoría de las que tiene canciones. de Rancaera. Tiene lo que es Perreo. el perreo, tiene Despecho. suciedad, despecho, tiene romantiqueo, empoderamiento a la mujer, que son cosas, Bastante, bastante balanceado. sí, que son cosas que realmente le dan un toque súper duro a lo que es el disco. Así que yo creo que hemos cubierto satisfactoriamente en lo que es el disco. Yo creo que ahí terminamos. Y para terminar, antes de terminar, quería hacer esto, que me siento como que con una espinita. Y esta espinita es tú sabes que cuando él hizo el live, yo no lo pude ver. Yo estaba envuelto en otras pendejadas que no pude verlo. Pero él rompió el récord de la gente que estaba engaged ahí con 216 mil. 16 mil, ¿verdad? Fue No, 200. 270 mil creo que era, y creo que 60 llegó mil a llegar, era. 270 Exacto. mil creo que llegó a llegar a los 300 mil, ¿verdad? Ahora eran 176 mil No, 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 los no, likes, lo que eran tenía 200 y en el pico. live. 200 y pico, ah, pues yo creo que eran 200, él se mantuvo por ahí casi siempre en los 270 y pico, pero entiendo que en algún momento llegó a llegar a los 300 mil. Ah, sí, Pero wow. casi siempre se mantuvo en los 260, 270. Entonces, algo que sucedió recientemente que yo estoy diciendo que me siento sucio porque no me gustaría hablar de esto, pero me gustaría cerrar con esto, con esta reflexión, y es que, o sea, un tipo que le encanta, tú sabes, un tipo que es como es un nene consentido, el nene consentido del mundo, ¿sabes? Como que todo el mundo lo quiere, lo ama, lo adora.
y todo lo que hace, tú sabes, lo pega. Es como que mira el nene, tú sabes, lo que lo de Daron. Daron hace algo nuevo y te dicen, mira qué cosa, y es como que una celebración brutal. Que tú sabes, el chulo de. Exacto. Y recientemente, cuando sale este personaje, 69, que. Por eso que te digo que me siento mal en dañar un poquito esto, como que tirar un fanguito, porque me siento hasta mal de hablar de ese tipo. Él rompió con 2 millones. Habían 2 millones ahí en un live que él hizo de 10 minutos. Versus, y están hablando de números, que si de aquí, de allá, y lo estoy mencionando porque él menciona a Bad Bunny. Él menciona a Bad Bunny en su live. Y no quiero indagar mucho en la carrera de lo que es, porque todos están haciendo de 69, y a mí no me interesa indagar mucho en él, pero quería indagarlo simple por el mero hecho de que mencionamos el live, el récord que él rompió y el engagement de que una persona esté contigo casi 3 horas, más de 200,000 personas, obviamente dentro de las circunstancias de estamos en una cuarentena, todo el mundo está en las casas y tal vez tenemos tiempo más libre para estar pegado en el teléfono, pero lo que es la diferencia, y hay que marcarla bien brutal. Aquí hay una diferencia. Sí, el tipo está haciendo números, pero el tipo está haciendo números y yo lo compararía más con Anuel, que porque es un tipo controversial, y Anuel en Puerto Rico ha sido un personaje controversial en cuestión de artista y en cuestión de cómo él maneja las cosas. Pero que no es lo mismo, mi hermano, que por morbo te estén siguiendo, te estén viendo porque te quieren ver muerto, te quieren ver mal, quieren ver qué controversia tú vas a traer. Disculpa que te interrumpa, en ese live le chotearon su dirección y se tuvo que mover de ahí. Ah, exactamente. Y una de las cosas que como que tú no puedas vivir libremente por lo que tú hiciste y no tienes el respeto de la gente, porque realmente, si somos sinceros, mano, o sea, que tú llegues a 300,000 engagement de que estén ahí. El tipo que está a nivel mundial, que es el nene consentido y todo eso, que tengas respeto. Porque, mano, ¿sabes? Una cosa es llegar ahí con un respeto terrible, buenísimo, un tipo intachable, por decirlo, tú sabes que el tipo se defiende sus posturas, apoya a la gente minoritaria, un tipo genuino, original, un tipo que sabe todo, nada, lo que es la carrera de Bad Bunny, tú te puedes ver el respeto que se merece por los méritos que nos está enseñando, que no es como que yo estoy haciendo números por todo el y toda la manera en que lo hiciste, que sigue siendo número, pero mano, tú sabes, es como lo que yo estaba hablando, esta generación ahora, esta generación es como que ya no le importa ciertas cosas que antes sí importaban, como por ejemplo, no sé si es el mejor ejemplo, pero lo veo de esta manera. Por lo que está sucediendo del documental de Jordan y eso, que tú ves y tú puedes comparar como que antes se respetaba la franquicia, el respeto, el código de ética, tú identificabas ciertos jugadores con ciertos equipos de baloncesto, pero ahora es como que, mira, en verdad, me conviene armar este grupo de personas para ganarme un trofeo y me voy con otro. No hay fidelidad, no hay código de ética, no hay lealtad, no existe ese respeto del código de trabajo y de ética de trabajo
que antes esos jugadores tenían por su franquicia, por sus teammates, que sí habían trades y habían esas cosas, pero había como que esa... ese... La competencia era diferente. Sí, y pues como que ahora en esta generación, una persona de esta nueva generación que esté mostrando que yo trabajo duro, tú sabes, por todo lo que está, yo no sé si me fui del tema, pero que los méritos los tiene versus una persona, mano, que está al mínimo, todo el mundo lo quiere ver mal y está roncando de que hace números y mencionaba a Bonnie, mencionaba a otra, es como que... Por eso los menciona, porque es que la controversia siempre le sabe que le va a traer seguidores, pero eso es lo que le va a traer seguidores y gente que lo que no quieren es no necesariamente verlo progresar, sino verlo fallar. Sí. ¿Sale? Y lamentablemente ahí los méritos de los que tienes que preocupar son los musicales, tú sabes, por ejemplo, olvídate de los views que tuve en el live, pero el último disco de 69 salió justo la misma semana que el disco de Por Siempre de Bad Bunny. Busca la revista más importante de música en los Estados Unidos, los Rolling Stones. El disco Bad Bunny, 5 estrellas. El de 69, 2 estrellas nada más. Wow, no sabía eso. Imagínate. No, y que es de estos personajes que vienen... hacen lo que sea simplemente por hacer números y básicamente eso es lo que como persona debe sentirse como mierda, mano, porque tú te estás prostituyendo hasta lo último de que tú no tienes ni dignidad humana por simplemente tú llegar a unos números, cosa que están llenando un vacío por la gente. Eso es algo que, como tú dices, los tiempos pasados no hubiera sucedido, como pusiste el ejemplo de la NBA, eso no hubiera sucedido porque no existían las redes sociales, pues tú no podías llenar ese vacío con seguidores, ¿entiendes? Exactamente. Exactamente. Bueno, y nada, con eso terminamos, con esa caquita, ahí. Pero nada, es como que un ejemplo y es algo que quería como que sacarme del pecho, Los verdaderos reconocimientos llegan de verdad, créeme. No, y que es una persona que va a morir con todo ese crical, mano, que no es un legado como está levantando este Bad Bunny y otros artistas también que están dejando un legado duro, buenas memorias con su música, cosas nítidas, tú sabes, que no es lo mismo tú estar prostituyéndote. Y así hay mucha gente en las redes, y lo digo por eso mismo, porque es que hay mucha gente hasta que... Hasta el mismo Manuel que mencionaste ahorita se ha reformado mejor que lo que se está reformando. Si claro. Al garete, mano. Sí, alcohol, pero bien duro. Mano, hemos hablado bastante, brother. Gracias. Yo creo que por ahí cerramos. Quería anunciar, ¿verdad?, los que me están viendo este episodio, vean el anterior si no lo vieron, el de este con De Anzi. Y nada, De Anzi, gracias. Y espero que esto se siga repitiendo, brother. Hermano, siempre que podamos, sabes que aquí estamos. Ya que no se puede, no se puede, pero mientras se pueda, aquí siempre vamos a estar, hermano. O sea, duro, gracias, brother. Y nada, gente. Me pueden seguir en las redes sociales como El Pepe Avilés, en las plataformas de podcast Tira y Jala Podcast y en el canal de YouTube como Pepe Avilés. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.